Hola gente, ¿cómo andamos? Hace un tiempo andaba yo en un supermercado de la franquicia Walmart y no andaba con mucho dinero y tenía intenciones de comprar alguna figura Transformer. Y fue ahí, cual Dios bajando de los cielos, apareció este hermoso Optimus Primal de la línea Transformers Authentics. Y un tal Starscream de Authentics que tengo por ahí, pero ese no cuenta, no importa. Por lo que me pregunté, ¿qué carajos es Transformers Authentics? Antes de explicar qué es Transformers Authentics, tenemos que explicar un concepto. Y este concepto es Evergreen. Mr. Toto, ¿qué carajos es Evergreen? Nunca en mi vida había escuchado ese nombre. Evergreen se traduce del inglés como siempre fresco y hace referencias a, en marketing, a un producto que siempre estará permanente o que siempre será útil, independientemente de la temporada o del momento en el que esté. Si extrapolamos esto a Transformers, se refiere a productos que no están enlazados a algo en específico de la franquicia. Dícese una serie, una película, un videojuego o algún cómic. Básicamente, vendrían siendo juguetes que no están relacionados a algo en específico. Y eso es la línea Authentics. Básicamente, una línea de la cual no necesitas ningún contexto. Simplemente son juguetes, mijo. Si tuviese que describir algo así, los juguetes de Authentics, sería de esta forma. ¡Este es Optimus Prime! ¡Es la mezcla de Capitán América y Superman! Aquí tienes, hijo. Ahora lárgate, me molestas. ¡Gracias! ¡Qué lindo! Lo que el día de hoy veremos algunas de las figuras de la primera oleada. Antes de empezar, quiero aclarar que no analizaré las figuras de la misma forma que analizo figuras como las de la línea Legacy o Studio Series, debido a que no es una línea para coleccionistas como tal. Authentics está más enfocada en los niños o en aquellos usuarios que quieren figuras Transformers muy pero muy sencillas, pero no quieren básicamente un One Step Changer. Y además que al hecho de que estas son tan sencillas, veo mejor revisar estas figuras más que nada por escala que por revisarlas individualmente. Así que empecemos por las escalas. ¡Bravo! 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 Estas figuras se destacan por tener una medida de 12 centímetros. Básicamente, son el intermedio entre un clase core y una figura deluxe. En esta escala, en su primera oleada, podemos encontrar a Optimus Prime, Bumblebee, Starscream y Megatron. Vamos, que no se mataron mucho buscando a personajes para esta primera oleada. Empecemos primero por los clásicos, Optimus Prime y Bumblebee, las mascotas de la franquicia, los más queridos por los niños. Uno pensaría que al ser las mascotas de la franquicia, estas figuras estarían muy bien realizadas. Y la verdad, sí, no. Son figuras bastante sencillas, pero tampoco son la gran cosa. Al grado de que inclusive en cuanto a articulaciones solo mueven los muslos, las rodillas, los hombros y ya está, eso es todo. Sin duda son figuras bastante básicas, pero excelentes para un niño si me lo preguntas. Y sus modos alternos, si bien no son la gran cosa, cumplen justo con lo necesario para, bueno, puedas llamar a esa cosa un Transformer. Continuamos con Starscream, una figura a la cual yo tengo como sentimientos encontrados con este muchacho. Ya que si bien el modo robot me parece fantástico, está bastante bien hecho, con muy buenos puntos de articulación de hecho. Tiene bastante buena posabilidad, inclusive en cuanto a pintura no está nada mal. El problema de la figura viene cuando la transformas. What the hell? Oh my God. Sinceramente, veo esa cosa y no creo que pueda volar. Y sí, este muchacho es literalmente la representación de Transformer que simplemente se acuesta y ya está. Iremos en la cumbancha. ¡Suba! Señor. Dije suba. Pero es que lo bueno de la figura está en su modo robot. Está bastante bien hecho. De hecho, es lo que más compensa de esta figura. Pero ahora sí, vamos con la mejor figura de esta escala, al menos en esta primera oleada. Y esa es Megatron. ¡Oh, Dios mío! ¡Así se hace un juguete para niños, carajo! Tiene buenos puntos de articulación, bastante buena posabilidad, buenos acabados de pintura, justos y necesarios, y un modo alterno el cual claramente notas que hay dos puños sobresaliendo de la parte delantera del tanque. La verdad es que es un tanque bastante creíble. Sin dudas, la mejor figura de esta escala y en esta primera oleada terminó siendo Megatron. Y la peor... bueno, eso lo dejo a elección de ustedes. Baby,
La clase alfa son figuras básicamente de 17 centímetros, o sea, son así como las clase Voyager de esta línea, dentro de las cuales podemos encontrar a Bumblebee, Optimus y Grimlock en esta primera oleada. Ahora bien, hablemos de Optimus y Bumblebee, y es que... ¡híjole! ¿Cómo les cuento esto a ustedes, muchachos? Básicamente, chicos, el Optimus y Bumblebee de la clase Alpha son los mismos Optimus y Bumblebee de la clase Bravo. Lo único que cambia es que pueden... ¡pueden mover los codos! ¡Wow! ¡Bravo! ¡Bravo, Hasbro! ¡Bravo! ¡Bien hecho! Sí, ya sé que el Optimus Prime tiene un moldeado de pecho un poquito mejor, pero fuera de eso, son exactamente las mismas figuras. Ahora sí, hablemos de la verdadera figura buena de la clase Alpha, Grimlock. Grimlock, para su primera oleada, terminó siendo la mejor figura de esta escala, la escala Alpha. Pero, la verdad, siendo sinceros, no hay muchas cosas que este Grimlock tenga que hacer para ser la mejor. Si lo analizas un poco, la transformación de Grimlock es muy sencilla. Básicamente, su cola son las patas del robot, las patas del dinosaurio son los brazos del robot, y lo que vienen siendo los bracitos y la cabeza del robot se ponen en la espalda y presto, ya tienes a Grimlock. Y esta figura de la clase Alpha hace exactamente lo mismo. Lo único de lo que podría quejarme es que no viene con una espada para Grimlock. ¡Eso es todo! Fuera de eso, es una figura bastante buena, la verdad. Esta escala de figuras son básicamente figuras de unos casi 30 centímetros, son más exactamente 27 centímetros, en la cual encontraremos increíbles figuras de Optimus Prime, Bumblebee y Megatron. Joder, es que, a ver, ¿cómo se nota que esta primera oleada está hecha para los niños, no? En fin, los Titan Changers son estas figuras de 27 centímetros. Y muy probablemente ya estarás pensando: joder, macho, me cago en la hostia, tío. Otra vez figuras de los transformadores que no se transforman, joder, chaval. Ya, bueno, esa es la cuestión. Son figuras de 30 centímetros que sí se transforman. Sí, ya sé lo que estás pensando, que son transformaciones muy pedorras, y en efecto, lo son. Pero al menos agradece que ahora estas figuras de 30 centímetros ya no son como las de Age of Extinction, por ejemplo. Por cierto, ¿se acuerdan de aquel Megatron de Rise of the Beast? Bueno, ese Megatron era de esta línea de Authentics y... ¿se acuerdan lo que dije de ese Megatron, verdad? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan o no? Conclusiones finales. Ahora bien, la pregunta del millón. Mr. Tutu, ¿cuál es tu opinión de las figuras de Authentics? ¿Recomendarías las figuras? Depende. Depende mucho más de qué es lo que estás buscando tú. Si eres un coleccionista promedio que busca niveles de calidad bastante excelsos, pues no, claramente Authentics no es para ti. Para eso ya tienes líneas como Studio Series o Transformers Legacy. Pero si eres un novato, alguien que no sabe mucho de figuras Transformers y lo único que quieres es tener algunas figuritas para empezar una colección, pues oye, es una muy buena opción. Inclusive, estas figuras son bastante buenas para un niño de cualquier edad, o al menos las de esta primera oleada que no cuentan con piezas demasiado pequeñas. Pero una cosa aún más importante de la línea Authentics es un factor interesante: su precio. Actualmente, las figuras de la línea Authentics son las figuras más económicas de todas. Es increíblemente sorprendente los precios bajos a los que estas son vendidas. Por lo que sí, vendría siendo la única línea de Transformers la cual una persona, si se lo propone, puede llegar a completarla de manera fácil. Y antes de finalizar, una cosita que me gustaría agregar es que Authentics da para una cosita bastante interesante, la cual es hacer customs. Básicamente, el arte de agarrar una figura y darle un levantón estético con diferentes acabados de pintura de manera casera. En resumen, si eres un experto en Transformers, no te las recomiendo mucho que digamos. Pero si eres un novato, te las recomiendo altamente. Y como siempre, el momento saludos. Un saludo para...
El Axo Verde, Red Boy Studio, Eduardo Flores, FBOS, DJH Oficial, Usuario Común de Internet, La Caja B, Axel Adán Becerra, Oscar Miguel Aguilar García, Combis, y un saludo especial a Deceptive Mommy, el administrador de mi Discord. Un saludo, papu. Ahora, por favor, puedes... Por favor, suelta a mi familia, por favor. Si el video te gustó, por favor, dale al like y suscríbete si quieres ver más videos como este. Yo soy Mr. Totomamoto y aquí estaré yo, esperando a que salgan un Bumblebee y Optimus Prime que sí se vean bien. ¡No creo! Lo mismo, pero más barato.